che si vuole. Riprova Soler, scusami Paolo, riprova. Prego. Soler, chilometro e mezzo da... Entre los mitos, entre la gloria de este Tour de Francia 2007, Mauricio Soler. Vean cuando voltea, se acomoda el maillot para levantar los brazos en señal de victoria. Juan Mauricio Soler. Bueno, yo inicié en el ciclismo fue por mi hermano. Mi hermano Omar era quien le gustaba y además tenía una bicicleta, había comprado una bicicleta. Un día él iba a participar en una carrera acá en el pueblo, pero se había ido para visitar un tío en Fusagasugá. No alcanzó a llegar, entonces yo tomé la bici de él para participar y afortunadamente gané y ese día empezó este sueño o la ilusión de querer ser ciclista. Ramiriquí, tierra blanca de Boyacá, un municipio en la provincia de Márquez y donde han surgido grandes exponentes del ciclismo colombiano, como lo fue Juan Mauricio Soler Hernández. Mi primer referente y el más grande fue Miguel Indurain en el 1995, cuando hicieron los mundiales en Colombia, que se desarrollaron en la ruta en Duitama. Entonces ahí ya empezamos, pues se empezó a escuchar de un poco de ciclismo porque pues lo transmitían por todo lado. Y poco a poco empezamos a seguir más los corredores, las carreras y con más ganas de querer pues parecernos a ellos, ¿no? Vuelta del Porvenir, Vuelta de la Juventud, Vuelta a Colombia y Vuelta a Burgos fueron algunas de las competencias que Soler corrió, pero haber ganado la novena etapa en el Tour de Francia de 2007 fue sin duda el logro más importante de su carrera deportiva. El último día en los Campos Elíseos, subir vestido de apuac, como dirían en francés, con la camiseta a puntos o de pepas, como llamamos nosotros, de pepas rojas, y nada, fue hermoso. Ese recuerdo, si no se me borró de la memoria, siempre estuvo presente. Los últimos 2 kilómetros de la etapa y lo mismo el final de ese Tour de Francia. Para el 2011, Mauricio corría en el Movistar Team, pero el 16 de junio de ese año sufrió un aparatoso accidente mientras competía en la sexta etapa de la Vuelta a Suiza, dejándole secuelas de por vida, borrándole por completo sus recuerdos y alejándolo para siempre de las carreteras. Esto partió la historia en dos, porque hasta ahí se acabó todo los sueños que se tenían. Pensaba que serían cuestiones de semanas máximo para volver a la bicicleta. Pensaba que sería un golpe más de los muchos que tiene un ciclista, ¿no? Me han dicho que sería complicado volver a caminar. Con mucha terapia, posiblemente con la ayuda de Dios, volvería a caminar. Y así fue. Paisano Jason recuperando la gamba y nada, vamos a ver si hasta dónde le aguanto. Ahora trabajo ya no para ganar carreras, para ser el más fuerte, sino para estar al menos con la posibilidad de seguir caminando. El sueño más grande que tengo y sería ver a mi hijo hacerse profesional. Me encantaría que estudiara algo que le guste y que intente ser el mejor.